El reportero gráfico de la cadena Univisión, César Serra, narra que luego de haberle realizado una entrevista al cantante en la alfombra roja de los premios Cassandra, se marchó junto a tres hombres y se montó en un carro público, situación que fue aprovechada por el camarógrafo para grabar la situación que incomodó al cantante. Cuando voy de regreso al teatro, me encuentro que Omega se está montando un taxi, un carro público que lo paró y se montó ahí junto con tres personas que le estaban acompañando. Como mi trabajo de periodismo es firmar, eso es noticia, eso a la gente le interesa, le gusta verlo y él tiene una vida pública. Me entró a golpe. Yo tenía un bulto, sacaron cosas que yo tenía en el bulto, yo tenía una cadena, no tengo la cadena conmigo. Según narra la periodista Yalena Solano, antes del hecho este habría conversado normalmente con los periodistas. Me parece una falta de respeto, una falta de ética. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que por el simple hecho de que él es artista, él cree que puede hacer lo que le dé la gana con este país. O sea, fue una entrevista nice. Él básicamente habló fue del problema que tiene con los dueños del circo, del problema que tiene con otra gente, con una demanda que tiene en Nueva York, etcétera, etcétera, y no trató muy bien. En el hecho resultó agredida a una fan del cantante, quien grabó los maltratos al reportero, llevándose su celular y ofreciéndole 6,000 pesos. Cogí mi celular, mire la tapa. Lo estaba grabando, él viene, me lo arrebata. No, él me tiró por el pelo. Yo crucé la calle, me iban a chocar. Le dio a mi madre ahí y le dijo que yo soy una hija de mi madre, que soy una mamá.com. Entonces, él agarró y me agarró por acá, por el brazo. Mire las marcas. Por el brazo me agarró. Él me manoteó y me hizo, dame el celular, que me dé el celular, que tú lo que me quieras hacer un daño, y yo qué daño yo te quiero hacer a ti. Y hay testigo, mire, el número del teléfono de un señor que vio, que me dijo que venga a poner la denuncia. Él agarró el celular, me lo quitó, le quitó la tapa, le dio a mi mamá 6,000 pesos al policía. El reportero gráfico y la periodista realizaron la denuncia ante el Palacio de la Policía Nacional, mientras el cantante se encuentra prófugo de la justicia junto a los tres hombres. Giovanna Núñez, Noticias SIN.